Iparralde sigue siendo el contraste con lo que ocurre en el País Vasco peninsular. Allí la Ikurriña ondea con absoluta normalidad, como un símbolo más de la identidad vasca. Ni gogoratzen naiz nola 60 hamarkadan askotan joeten ginen iparraldera, Frantziara esaten genuen, orduan eta han ikusten zen erabat askatasun giroa, zeren han Ikurriña ikusten zen leku guztietan eta hegoaldean hori imposiblea zen, zeren debekaturik zegon. Orduan ni oso txikian nintzen, baina bueno, kuriosoa zen. Hemen alde guztietan Ikurriña, souvenir guztietan eta hegoalden berriz ez. Orduan erosten genituen ere diska single txiki horiek eta bueno, beti Ikurriña portadan, gero honeak hartzeko beti beldurrez, muga pasatzeko eta horiek dira nire oroimenak, nire lehenengo oroimenak Ikurriñari buruz. Es el caso del funeral del lendakari Aguirre. Sus restos fueron recibidos en Iparralde con los honores correspondientes al primer lendakari de Euskadi. En Hegoalde, no obstante, todos los medios silenciaron su muerte y también su entierro en Biarritz. Solamente un símbolo recordó su pérdida y honró su memoria. Al mismo tiempo que se producía su entierro, una Ikurriña con un crespón negro aparecía en la cumbre del Monte Urgul en Donostia. La Ikurriña aparece en Arantzazu, en la cima del Monte Hernio, siembra las calles de Oiartzun. En Andoain y en Aralar llegan a colocarse en los muros de acuartelamientos de la Guardia Civil, Urbasa, Dos Hermanas, Gorbea. Todas las cumbres de Euskal Herria se convierten en el hogar de la enseña, y la policía y la Guardia Civil no dan abasto para hacerlas desaparecer. Cuando la década de los 60 se acerca a su fin, la presencia de la Ikurriña consigue ir más allá de Euskadi y de sus montes y cimas, y los montañeros vascos las llevan a las cumbres de otros lugares del mundo. En 1967, una expedición compuesta por 8 montañeros vascos consiguen ser la primera en alcanzar varias cumbres de los Andes peruanos. En Durango, con unos jóvenes de Euskogasteiz que luego que eran de la asociación Gerediaga, que luego de ahí salió lo de la soca de Famosa y todo esto, me entregaron como despedida una pequeña Ikurriña y que querían que intentara esa Ikurriña que estuviera allí. Y yo me comprometí a llevarla, por supuesto. Se decidió no llevar ninguna bandera, pero yo llevé aquella y al final gustó y fue aceptada. La de la Federación Española desapareció, o sea, en definitiva, y se puede decir ahora tranquilamente, la hice desaparecer y punto. Y a la vuelta, después de habernos concedido de todo, la medalla de oro de aquí, de allá, etcétera, etcétera, y de anunciar la bandera española, pues ondea la cima más alta, etcétera, luego se descubrió por una denuncia, porque salió en una proyección en Bilbo una diapositiva y de ahí vino la detención colectiva, e incluida la del presidente de la Federación, entonces llamada Vasco Navarra, y bueno, al final me tuve que hacer responsable, etcétera, etcétera, y ya los demás compañeros fueron exonerados y el que se quedó como culpable, por fin yo, pero bueno, con mucho orgullo y con mucho gusto, además. Cuando hablas con gente joven, mis hijos ya lo saben porque les he contado desde chiquito, saben la historia, pero la gente no se cree que podía uno ser encarcelado por eso, en fin, encarcelado, y al final fue sobreseído porque hubo mucha presión internacional por el hecho, porque nadie entendía por ahí fuera del Estado, de que se detuviera unos expedicionados que fueron aquí recibidos por todo lo alto.